Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a Farming Simulator 2019. Bueno, ¿con qué estábamos? Ahí tenemos la cosechadora terminando este campo de col de agua. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a ver un poco el tema del abono. Vale. Este hay que abonar. Vamos a acabar este campo y luego abonamos. Vamos a echar. ¿Este qué campo era? Campo 1. Campo 1, 138 grados. Venga, go. Ah, pues. ¿Eso qué es? ¿Eso me lo cogerá? Sí. Aquí no se puede bajar, ¿vale? Esa va, ni haba, ni colza. Se puede el tema de. Avena tampoco, creo. Trigo, cebada. Bueno, avena no lo sé. Avena. Avena igual sí, ¿eh? No me acuerdo. Ahora mismo. Para ver si acabamos este campo y lo que he dicho antes, abonamos el otro, abonamos el 4. Y a ver, el haba, ¿cómo está de precio? Bueno, flojete. Haba está flojete, a ver cuánto debería valer. 1854. Par de vueltas, subir y bajar y ya está bien. Hemos comprado remolque nuevo, lo compramos ayer. Así que genial, hacemos todo un viaje. Nos entra todo en un remolque de suelo. El grande, grande, bueno, el 4, que es el más grande que tenemos. No sé si entrará todo, supongo que sí. Yo creo que sí.
Tenemos aquí 8.000, tenemos dos remolques, dos cosechadoras. 8.600 y 8.600. Y lo que quede de subir y bajar. Hoy he entrado tarde al final. Pero bueno. Pensé que no iba a entrar, pensé que no tenía tiempo. Pero bueno, sí que al final he cogido un ratillo y. Los jueves es un poco. Es un día un poco así peleagudo. Hay muchos jueves que no puedo. Hay otros pues que entro un poquito más tarde. La Jorope, muy buenas. Muy bien. Y los jueves es un poco. Normalmente no suelo jugar. No suelo tener el tiempo. Pero bueno. Hoy sí. He entrado tarde, pero he entrado. Justico, me pilla, pero justico, justico. Yo creo que a ese campo todavía no le podemos echar, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que está aún en la primera fase. A este sí porque está todo mancho. Este sí porque está en la siguiente fase. Fase 2. Pero lo que está verde no lo puedo echar, ¿eh? Bueno, estoy casi convencido de que no. Habrá que esperar un poco. Habrá que esperar un poco más. ¿Qué nos tocaría? El 2. Ah, sí, quiero hacer el círculo. Las agujas del reloj igual. Quiero comprar también el cabezal de maíz. Para hacer maíz, girasol y alfalfa, creo que es lo otro.
Hostia, qué hostia me voy a dar. Vamos a hacer un pequeño viajecito con la cosechadora. Todavía no ha crecido, no, no. Todavía no se puede echar. Todavía no se le puede echar abono. No ha crecido. ¿Pasaremos? No, la pongo yo la música. Vamos a tener combustible. En serio, tío. ¿Ha pasado? No estaba mirando, estaba mirando la gasolinera a ver dónde me ponía. Aquí. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tan lejos? Entiendo. Sí, la verdad que sí. No, más adelante pondré. Tengo una gasolinera que le gustó a Gachupín. Y puse. Y tengo una gasolinera. Igual la pondremos por ahí. Por la granja. No es una gasolinera gratis, hay que pagar. Es como si tuvieras, como si irías a la gasolinera igual. La podría haber puesto ahora, pero bueno. La quiero poner un poquito más adelante. Cuando empecemos a tener más vehículo, la pondré. Y tú pagas porque te eche combustible, pagas. No es gratuita, ni está chetada, ni nada de eso. Lo único chetado es que tú la puedes poner donde te dé la gana. Pero está chula, está bien. Más adelante la pondremos. A ver si le busco un sitio y que esté bien. La ponemos. No sé dónde la podría poner. Vale, vamos a ver. Vamos a sembrar. Trigo, ¿no? Trigo. Bueno, pero este es lo mío. Trigo vamos a sembrar.
El oso no está mal. A ver, vamos a ver. Tenemos todo preparado, trigo. Joder, cómo se me va este tractor, tío. ¿Qué pasa? No lo termino yo de controlar, eh. Venga, vamos a. Voy a hacer el cabezal para que tengamos sitio con el tema de las casas esas, para que no lo peguemos ahí a las casas. Cuando subamos con la sembradora. Vamos a sembrar y vamos a poner 138 grados. Sale torcido, lo volvemos a poner. 138 grados. Ahora sí sale recto. Lo voy a sacar un poco porque abajo se me va. Lo voy a sacar hasta los árboles esos, hasta las hierbas esas. Trigonometría. El campo, si sí, veis, de abajo se mete un poco a la derecha. Yo creo que con lo que le saca no es suficiente. Tiene que haberle sacado más. No pasa nada. No pasa nada. Está sembrando ahí. Adelante. Vale, estoy con vosotros, estaba ahí en otro mundo. Bueno, ¿qué? A ver, traigo. El caso es que nos hace falta pasta, tío. Nos hace falta pasta para comprar la fábrica de leche vegetal. La fábrica vale 270 y pico mil, 275 mil aproximadamente. Así que nos hace falta bastante pasta. Nos hace falta por lo menos 100. Sí, 100.000 como mínimo.
para tener un poquito de margen. Por lo menos 100.000. Estaría poder vender un poquito de abono, pero no tenemos mucho. Tampoco quiero abusar de vender abono. Ayer vendimos. Me parece que vendimos un camión o un par de camiones. Tengo 50.000, tengo 50.000 de préstamo. Tengo de préstamo 50.000. Pero bueno, como me cobran tan poco, pues la verdad es que no. Me cobran 140, tampoco me hago ningún caso. Sí, se podría hacer. Está empezando a oscurecer ya. Son las 7, tío. Por este lado se ve. Mira ahí a lo lejos, en la esquina superior derecha. Aparece y desaparece la montaña. Abracadabra. Vale, vamos a poner aquí. En modo arcade. No, esto no se destruyen, no. No se destruyen. Los cultivos no.
Esto, loco. Quieto, bicho. Madre mía, el vecino nos va a matar. Como lo vea el vecino, va a pegar un tiro. Con la escopeta. ¿Puedes vender diésel? Hombre, sí, por vender, sí, lo que no tengo para vender. Pero sí, puedo vender. De hecho, hay una fábrica de diésel que yo puedo. Que yo puedo hacer diésel y venderlo. Lo que pasa es que no merece la pena. Pago muy poquito de diésel. La fábrica de diésel pide colza y no sé si pedía girasol, colza y girasol creo que pedía. Me suena que colza y girasol. Sí, bueno, lleva ya años. Pero sí, es un diésel ecológico. Es un combustible ecológico, sí. Estuve una temporada echando y lo que tiene es que es más limpio, no ensucia pues igual tanto el depósito y tal, los filtros y tal, pero dura menos, tiene menos octanaje. Yo estuve echando una en mi coche. Y me moló la idea, me moló bastante. Lo que pasa es que yo dejé de echar porque donde echaba me vería muy mal, me vería desmano totalmente. Al final lo que haces por un lado lo pierdes por otro. Para echar ese diésel tenía que desviarme mucho. A ver, un momento. Era al final una gilipollez. Estuve una temporada echando, pero al final no me salía a cuenta. Bueno, no sé. Bueno, a día de hoy sigue habiendo. No sé exactamente.
Hombre, dice que es más limpio, ¿no? Por lo menos. No es de un producto fósil, no es de un. Sino que es de campo. De campo. Sí, muy buenas. Bienvenido al canal. Es de un producto de la tierra, ¿no? No es tan fósil como el petróleo, por ejemplo. Y es un producto del que todos podríamos acceder, ¿no? A él. Está claro que las multinacionales, a las empresas potentes que se encargan muy buenas, que se encargan del combustible, no les interesa para nada. Porque si pones campos de trigo, pones campos de maíz para sacar combustible, a las petroleras no les interesa para nada. Eso está más claro que el agua. Vale. ¿Cómo está esto? Este lo ha subido aún, ¿no? Qué raro. Vale, pues nada, empezamos con el 2. Espera, vamos a empezar con el 2. Espera un poco. No corras tanto. ¿Qué tenemos aquí? Nada, este está a tope. Nada. De momento saco cemento. De momento nada. Coño, ¿y ese bocado? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado algo muy raro, ¿no? Está el campo ahí sin cosechadora. Campo 2. Sí, es bueno, pero me he equivocado. Este lo empezamos de aquel lado. Este lo empezamos de aquí. Voy a echar un poquito para la izquierda. Más o menos. A ver, un momento. Mira, ya podemos abonar, ¿eh? Vamos a abonar, que siempre me quedo sin abonar. Ver, ¿dónde dejé? ¿Dónde dejé lo del abono, tío? Ah, vale, sí. Lo dejé en el campo aquel del fondo. En cuanto no dejo aquí las cosas, ya. Puf, me pierdo. Cuando no dejo ahí en el parking ese las máquinas, ya no sé ni por dónde me viene el aire. Lo dejé aquí. Hay que echar abono. Vamos a coger el abono.
No bajes, no, lo vamos a llenar a tope. Tope. Para allá. Vamos a abonar el campo ese y que siempre me lo dejo sin abonar. Va a aparecer enseguida, son las 4 ya. A ver. Voy a empezar a darle yo por aquí. Ya te diría, en cuanto sale la barra esa abajo de la hora, ya indica que es de día, la barra es amarilla. Indica que es de día. Vamos a hacer aquí el cabezal para que podamos ir y volver sin problema. Sin tener que subirnos ahí a la carretera ni nada de eso. Vamos a hacer todo el cerco y luego ya nos metemos en el interior. Esto ya está. Vale, quieto parado. Vale, vamos a ver. Esto está hasta más o menos hasta por aquí, ¿no? Esto está hasta por aquí. Espera. No, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Este es el campo 4. Abono sólido. Campo 4 es 3.12.
3, 12. Sí, más o menos por ahí. No, más o menos por ahí no, por lo
Ese juego se llama Mr. Mina. Mr. Mine. Exacto. Se escribe Mr. Mine. Está en Steam, es gratuito, ¿vale? Pero bueno, es un juego de, pues eso, de meterle más horas que los tontos. Y tampoco haces tú más que tomar la decisión de qué quieres poner primero o qué quieres poner después. No es un juego al uso. Pero bueno, está bien. Para pegarte el rato. Yo llevo más de 100 horas ya. Mr. Mine en Steam. Gratuito. Si lo queréis probar, podéis hacer. Está bien. A mí ese tipo de. He tenido varios, además de así de minas. He tenido varios y la verdad es que me mola bastante. El primero que tuve estaba guapo. Era visual, gráficamente era mucho mejor que este. Y estaba guapo, estaba lo mismo, excavar hacia abajo. Excavar hacia abajo y aquel era más lento. Este era más lento, me refiero a conseguir dinero, a avanzar. El otro era la hostia, este era más complicado que este. Este es muy sencillo, este enseguida te pones donde quieras. ¿Te acuerdas cuál era? No tengo la tablet, no me acuerdo, no me acuerdo. Carros Troya, prueba dorado luego, no creo, no se puede dorar. No me acuerdo cuál era. Aquel era de APP, aquel era. Aquel no era de Steam, aquel era de la. De un APP, juegos APP. Era también lo mismo de mira, de minería. Se llevaba también algo de minería, no me acuerdo. Aquel me gustó también, aquel estaba guapo. Ya que llevaba ya bastante tiempo. Y era lo mismo, era vertical, pero gráficamente era mucho mejor, ya te digo. Y era mucho más complicado, era más largo, por así decirlo. Costaba mucho conseguir las cosas. Costaba mucho, mucho. Conseguir las cosas. La gente, yo he estado leyendo por ahí, he estado leyendo algunos comentarios y tal, la gente, uff, está bastante, bastante hondo, ¿eh? De hecho, estuve leyendo un comentario de los creadores y, por ejemplo, bueno, os voy a comentar con el juego delante. Por ejemplo, yo estoy. No, aquí no. Aquí. Por ejemplo, yo estoy en 241 kilómetros de profundidad, ¿vale? Pues han comentado como que hay 1000. Han aumentado a 1000 kilómetros. Eso lo comentaron los creadores. Habían hecho una actualización y la habían aumentado hasta 1000. Y luego, lo que hay que tener en cuenta también es. Aquí no. Aquí.
Mira todo lo que hay para desbloquear, ¿eh? Yo tengo desbloqueado esto, esto y esto. Y luego está todo esto y estoy en la tercera pestaña. Hay otra, otra y otra. Todo lo que hay para desbloquear. Es brutal. Es brutal. Y luego el juego base te da 9 niveles, ¿vale? Te da hasta nivel 9, que es el que tenemos puesto, ¿vale? Pero el motor ya tengo nivel 10. ¿Cómo se consigue el nivel 10? Te lo dan los cofres. Te lo dan estos. Aleatoriamente, claro. Pero si te sale uno dorado, si te sale uno dorado que son muy raros, es fácil que tenga un plano, ¿vale? Es fácil que tenga, ¿cómo se llama exactamente? Plano, ¿no? Plano. Mira, y aquí en el nivel 50, en el kilómetro 50, comprar plano. Estos son planos. Aquí están todas las mejoras joder, del taladro. Aquí está toda la mejora del taladro hasta nivel 9, ¿vale? Que son 20 billones con B. Y luego a partir de aquí ya se consigue con lo que os digo, con los cofres. Con los cofres de oro. A mí me ha tocado dos cofres de oro. Yo he tenido dos cofres de oro. Que serían este y este, ¿vale? No, perdón, este y este. Son cofres de oro. Y luego este me salió en un cofre normal. Este me salió en un cofre normal. Taladro. Pero bueno, esto. Uf, pago. Este producto creo que es esto. Yo no lo tengo. Yo ahora mismo esto, el taladro triturador este, yo no lo puedo hacer. Porque me falta este producto. Que este producto estará más enterrado, ¿vale? Estará, pues yo qué sé, pues a partir de 300 kilómetros o a partir de 250 kilómetros empezará a salir, ¿vale? Esto te va saliendo según vas haciendo más profundo. Más profundidad te va saliendo materiales nuevos, ¿vale? Al principio pues empiezas con el carbón, luego con el cobre, con el hierro, y según vas profundizando pues vas. Y luego el tema de los gases estos o de lo que sea esto, los isótopos estos, según vas profundizando te va dando menos o más. Este es muy complicado, ¿vale? Este cuesta muchísimo conseguirlo. Este te lo da con los lapsos, normalmente, con los lapsos de tiempo. A mí me hace falta 100, 100 de estos. ¿Vale? Me hace falta 100 para desbloquear. Para desbloquear este. Pero aunque tenga los 100, no puedo porque me faltaría este. Este producto yo no lo tengo ahora mismo. Yo este producto no lo consigo. No lo tengo por ningún lado. Tenemos el rojo, que sería este, que sería el rubí, y el amarillo yo creo que será este. Pero lo tengo, no he conseguido ni uno. Cero. Cero patatero. No lo tengo. Pero bueno, ya llegaremos. Cada X tiempo, aleatoriamente, te vas sacando los trabajadores. Los trabajadores te van sacando cofres. Aleatoriamente, mira, me ha dado oro. Me ha dado 78 millones de oro. Me ha dejado el almacén colapsado. 600 y pico mil de dinero. Te da dinero, oro. O sea, dinero, materiales o lapsus de tiempo. ¿Lapsus de tiempo qué significa? Sí, está continuamente. Sí. Está continuamente metiendo cosas. ¿Lapsus de tiempo qué significa? Pues que te acelera el tiempo. Pues por ejemplo, te adelanta el tiempo. ¿Vale? Hace un salto en el tiempo, ¿vale? Es algo ilógico, no tiene mucho sentido, pero es así. Entonces tú lo que excavas en los 8 minutos que te dan, por ejemplo, te dan un lapsus de 8 minutos, pues te multiplica lo que sacas tú en un minuto, te lo multiplica por 8 y te lo dan de golpe. Te lo dan en materiales y el taladro,
perfora también. También esos 8 minutos de lapso del tiempo, ¡pum! Te lo perfora de golpe, ¿vale? Y de aquí, pues se pone aquí, por ejemplo. Te acelera, ¿vale? Te acelera tanto lo que excavas aquí, como lo que excavas aquí, como lo que excava el taladro. El lapso del tiempo es muy bueno, muy bueno. Y luego aquí, pues tienes a los científicos. Que te va saliendo. Esto te sale más tarde. Yo al principio no lo tienes y luego te sé que te va saliendo. Y tiene, pues depende de lo que desbloques, pues tienes 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Vale? Aquí me falta un científico. Yo no tengo tres, solo tengo dos. Y te va dando reliquias, que esto lo que hace es incrementar la velocidad de los mineros en un 5%, ¿vale? Pues tengo 10 por 5, pues 50% más de velocidad. No sé, es cierto que no. Esto exactamente no sé si trabajan los 10 o trabaja solo uno. Como está repetido, igual solo trabaja uno. O igual trabaja los 10. No lo sé. No, no hay nada más. Y tienes que ir vendiendo para ir ganando dinero y para ir desbloqueando cosas. Yo quiero desbloquear esto, pero me cuesta 350 millones, que serían, aquí me faltarían 300. Aquí faltaría un 3. Si tuviera aquí un 3, podría comprar esto. Está bueno, está entretenido. Eso sí, es el típico juego que lo tienes que dejar puesto y ya está. Lo dejas encendido y te vas a otra cosa. Fugetor, muchas gracias, compañero. Un raid ahí, tu cayero. Se agradece, hombre. Muchas gracias. Y bueno, y sí, van mejorándolo, van metiéndole cositas. Hace poco hubo la actualización. Redevicio, bienvenido. Bienvenido al canal. Hace poco hubo la actualización y sí, van haciendo obras, van haciendo eventos. Ahora han metido lo de Halloween, por ejemplo. Poco a poco van ahí metiendo cositas. Está guay. A mí me entretiene bastante. Me mola. Ese tipo de juegos ahí. También. Están divertidos. Ahí se me van las horas. Ahí pierdo las horas muertas. Aunque por otra parte es un juego tonto porque no haces nada más que. Cuando tienes el dinero o los materiales, compras el plano de la pieza que quieres colocar, la desbloqueas con los materiales y luego la pones y ya está. No haces más. Es un juego de esos tontos, de que lo dejas encendido, se van pasando las horas, vas recolectando materiales, los vas vendiendo, vas ganando dinero y ya está. No, realmente no haces nada. Como digo yo, juega la máquina sola. Por así decirlo. Pero bueno. De vez en cuando lo voy enseñando cómo voy avanzando y ya está. Tampoco os voy enseñando a vosotros cómo voy y ya está. Sin ningún tipo de. Os enseño 5 o 10 minutillos y ya está. Yo al otro también le metí mucha caña. El otro me gustaba mucho, lo que pasa que era con la tablet y yo solo. Con la tablet me daba pereza. Andar ahí encendiendo la tablet, cada 2x3 sin batería. La pereza con la tablet de la hostia. El otro, la verdad, que también estaba bastante avanzado. Pero el otro cabrito era más complicado, ¿eh? El otro tenía su historia.
El otro era más cabrito, el otro costaba bastante, bastante más conseguir las cosas. No te lo ponía tan fácil. Este es muy fácil, ¿no? Este enseguida subes. Enseguida subes de. De modificación y enseguida subes de nivel taladro y tal. Enseguida. Este te lo da. Te lo da muy fácil. A ver, me meto por aquí. Sí. Conza. ¿Cómo está esto? Hostia, este lo puedo. Para. Vamos a borrar el campo. El campo 1. Que ya está para volar. No, son 30 metros. A ver, aléjate. Aléjate. Ah, lo tiene puesto. Vale, este es el campo. Lo hemos dicho. Venga, 138 grados. Eso es. Menudo cachorro, Ray Fungetor. La madre de Dios, 21 participantes. Se agradece un montonazo. Los locos del Farming. Mira qué pelota de colores. Este no me dio tiempo a hacer. Estuve haciendo los dos y me quedé aquí. ¡Pum! Me creció el cultivo. Y ya no te deja. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otro día andaré más espabilado.
hecho. A guardar. A guardar y lo vamos a dejar aquí, que ya es la una. Yo suelo empezar a las 11. Mañana estaremos más rato, ¿vale? Mañana toca ya fin de semana, así que mañana estaré bastante más rato. Yo normalmente los fines de semana suelo estar hasta las 4, así. Hasta las 4 de mañana, así que mañana de 11 a 4 seguro. No sé si jugaré a este, jugaremos a otra cosa o jugaré a varios, no lo sé. Pero bueno, mañana estaré por aquí un ratico más, así que nada. Os mando un saludo, gracias por estar, los que habéis entrado de parte de Fugetor. Y a descansar, eso es. Venga, chao.